dinámica de los sistemas, pero ella nos va a comentar lo que es la dinámica de sistemas. ¿Por qué? Porque Margarita Mediavilla es doctora en físicas, además por, en concreto, la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Valladolid, así que tenemos la aportación de una investigadora que no procede directamente del mundo de la economía, aunque ella pertenece al grupo de investigación sobre economía, energía y dinámica de sistemas, y lleva ya más de 10 años investigando sobre la energía con otros colegas economistas procedentes de la economía biofísica y la economía ecológica, y investigando sobre la energía no solo desde un punto de vista técnico, sino también social y medioambiental. Entonces, Margarita nos va a contar hoy, en concreto, la propuesta de cómo diseñar una economía que no necesite crecer desde precisamente esta mirada de la dinámica de sistemas. Así que, buenas tardes, Marga. Gracias por estar aquí hoy y por haber participado en el dossier. Así que adelante, compártenos esta propuesta desde tu línea de investigación. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias sobre todo a todas las personas que estáis atendiendo a este webinar y también a Economistas sin Fronteras por propiciar estos debates. Como decía en la presentación, no soy economista, soy física, bueno, soy una mezcla entre física e ingeniera y esto que es la dinámica de sistemas, que es probablemente mi especialidad y es muy fuerte. Y que, bueno, pues intentaré comentar un poquito lo que es. La dinámica de sistemas surge de la ingeniería industrial, surge del control de las máquinas, surge cuando los ingenieros empiezan a ver que tienen que controlar las máquinas, pues por ejemplo, para que un coche se dirija en la dirección en la que queremos que se vaya, ¿no? Como habéis hablado antes de la brújula, pues voy a utilizar el mismo símil. Si queremos que vaya el coche hacia allí, pues nosotros tenemos que estar moviendo el volante para hacer que el coche vaya donde queremos. Bueno, cuando los ingenieros empezaron a ver que tenían que controlar las cosas automáticamente, no solo manualmente, pues se empezaron a desarrollar estas técnicas. Y en los años 70 se vio que estas técnicas podían ser muy interesantes también para aplicarlas a sistemas sociales, y no solamente para controlarlos, sino para saber a dónde se pueden dirigir. Y ahí esto es donde empezaron a surgir los primeros estudios de los límites del crecimiento que se hicieron con esta metodología. Y bueno, pues como os decía, yo soy física y hasta hace unos años no sabía demasiado de economía, y todo lo que he aprendido de economía se lo debo a mis colegas de este grupo de investigación en energía, economía y dinámica de sistemas, como Óscar Carpintero, Jaime Nieto y Luis Fernando Lodejón, y bueno, y también Iñaki Arto, que con el que hemos estado colaborando y que también, del que también he aprendido mucho. Y bueno, ¿qué es lo que aporta la dinámica de sistemas? Pues aporta dos cosas muy interesantes, que yo creo que son muy interesantes para aplicarlas en el mundo económico más todavía de lo que se hace. Aporta la idea de la globalidad, de que no debemos fijarnos solamente en una cosa, sino intentar entender el panorama desde muchos puntos de vista. Y yo creo que ahí en la economía, de todo lo que he podido aprender estos años, creo que ahí nos vendría muy bien que la economía tuviera un poquito más este panorama sistémico, que se abriera a la técnica, que se abriera a las leyes de la física, como está haciendo, por ejemplo, ahora la economía biofísica, que se abra a integrar muchos más aspectos, ¿no? Y luego también está el otro fuerte de la dinámica de sistemas, y es que nos habla de que los sistemas a veces crean realimentaciones, y estas realimentaciones es como que tuvieran vida propia, como que nos impulsaran a ciertos comportamientos un poquito automáticos. Y bueno, pues voy a intentar explicar esto porque puede parecer un poquito complicado. Por ejemplo, cuando Adam Smith hablaba de la regulación del mercado, hablaba de que el precio se regula, el precio se mantiene más o menos constante o no se dispara porque hay esa interacción entre la demanda y la oferta, la demanda de los consumidores y luego la oferta de los productores. Bueno, pues eso es un lazo de realimentación. Y es como una especie de dinámica que tiene vida propia y que tiende a equilibrar el mercado. Eso es lo que Smith observó, y de hecho lo observó porque
Bueno, pues en aquella época los primeros reguladores empezaban a ser comercialmente posibles y se empezaban a vender y dicen que Adam Smith lo copió del regulador de Watt, que Watt era un amigo suyo, bueno, era una persona con la que tenía contacto y Watt estaba vendiendo estos reguladores y Adam Smith tomó un poco la idea del regulador. Cuando hablaba de su regulación del mercado. Bueno, desgraciadamente, economistas y dinámicos de sistemas han tenido muy poco contacto desde Smith y no se ha aprovechado toda esa potencia que tienen las herramientas de la dinámica de sistemas y el concepto de la realimentación, el feedback este que hace que las cosas se comporten de esa forma automática, de esa forma que os decía, que son dinámicas que tienen vida propia. Y bueno, pues yo he intentado acercarme o utilizar la dinámica de sistemas para resolver el problema, digamos, más vital que nosotros estamos viendo en nuestras investigaciones, en la investigación esta del Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas. Porque lo que hemos observado después de muchos años estudiando la transición energética es que el problema principal de la transición energética no es técnico. Hay problemas técnicos importantes, pero sobre todo el más importante es que tenemos una economía pensada para crecer. Entonces, cualquier solución técnica se queda pronto corta cuando la economía nos está pidiendo que crezcamos siempre, porque al final eso termina siendo un impacto cada vez mayor sobre la biosfera y una necesidad de recursos cada vez mayor. Y por eso cada vez estamos más convencidos de que el problema de la transición energética es sobre todo la dinámica socioeconómica que nos fuerza a un sinsentido en el cual no nos sabemos adaptar a un planeta limitado. Y bueno, yo ahí pues me metí a proponer cosas porque los físicos somos muy, muy, me tomen todos, nos metemos en muchas cosas y somos como muy, muy, bueno, no son muy dados a meternos en campos que no son los nuestros, muy audaces, ¿no? Muy, bueno, y me dio por aplicar la dinámica de sistemas y de empezar a buscar cuáles son esas mecánicas insidiosas que hacen que no consigamos limitarnos y no consigamos adaptarnos a un mundo limitado. Y bueno, pues una de ellas, si queréis puedo compartir pantalla, ya así para dar un poquito una idea de lo que es esta dinámica de sistemas. Y bueno, pues a mí se me ocurría, por ejemplo, proponer este lazo, no sé si se ve. Estas son las herramientas que utilizamos en la dinámica de sistemas para describir lo que hacemos. Sí, y se ve, hablamos. Vale. ¿Se ve? Sí, sí, se ve bien. Ah, se vale, fenomenal. Bueno, pues veis, aquí tenemos, por ejemplo, un lazo de realimentación, que esto es lo que os comentaba, en el cual lo que estoy describiendo es una economía orientada a satisfacer las necesidades humanas. Y aquí he puesto las necesidades humanas como objetivo, digamos que sería el objetivo que nos está mostrando esa brújula. Digamos que, bueno, pues como comentaba antes Juan, podríamos sustituir el PIB por estas necesidades humanas o por este bienestar humano, de forma que viéramos si la producción está satisfaciendo las necesidades humanas. Entonces aquí, bueno, pues pongo las flechitas que relacionan variables entre sí, de forma que podemos calcular el déficit como la diferencia entre las necesidades y la producción. Y si hace falta producir más porque las necesidades humanas no están satisfechas, creceremos, produciremos más, hasta que la producción se acomode a las necesidades y esto quede satisfecho. Bueno, esto sería la economía, digamos, ideal, orientada a las necesidades humanas. Si nosotros somos capaces de orientar la economía en vez de el crecimiento del PIB, como está orientada ahora mismo, las orientamos a la satisfacción de las necesidades humanas, pues bueno, podríamos tener este tipo de economía que nos conduce a satisfacer las necesidades humanas y funciona todo bien, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues que tenemos que ampliar un poquito más el foco, porque hay veces que hay otras dinámicas metidas por ahí, hay otros mecanismos que no nos estamos dando cuenta de que están metidos en nuestro cuerpo social, en nuestra mentalidad, en nuestras instituciones, en muchos lugares, y hacen que esto no se ponga en marcha. Y bueno, yo ahí en el artículo
pues hablaba de otros lazos, ¿no? Pues yo que sé, por ejemplo, aquí describía dos que están puestos en rojo, están sumados al lazo anterior que estaba en azul y hacen que inflemos artificialmente nuestras necesidades, bueno, inflemos artificialmente nuestro consumo en el mundo actual. Bueno, yo esto ya no lo voy a describir, pero simplemente lo dejo como un reto, porque, bueno, pues aquí en el debate se está hablando de una cosa muy importante, que es cambiar la brújula, que yo creo que es vital, hay que cambiar el objetivo no puede ser el crecimiento del PIB únicamente, pero quizá necesitamos, además de cambiar la brújula, cambiar todos esos mecanismos que tiene nuestro automóvil, digamos, económico, que igual también nos están llevando a un funcionamiento deficitario, un desfuncionamiento que no es el que nosotros desearíamos, ¿no? Porque hay muchas de estas cosas que se realimentan, se convierten en mecanismos automáticos y aunque la brújula quiera ir para allá, nos empujan a otro lado. Y bueno, yo creo que ya es más que suficiente para una introducción, no quiero ocupar demasiado tiempo, así que con esto pues ya os dejo y lo dejamos para el debate si es necesario. Muchísimas gracias, Marga. Para nada ocupas demasiado tiempo, es muy interesante y bueno, recuerdo que cuando finalicemos las dos intervenciones que quedan, pues daremos paso precisamente a esas preguntas, reflexiones, debate, coloquio con las personas asistentes, bien a través del chat o daré paso a la conexión de la cámara y el audio para quienes quieran. Así que muchísimas gracias, Marga. Espero que podamos seguir hablando un poquito más tarde sobre todo esto. Y bueno, ahora vamos a dar paso a la reflexión de Andrés Fernando Herrera, que ha escrito uno de los artículos del dossier junto con Jorge Gutiérrez de EGOA, reflexionando también precisamente sobre este desarrollo humano sostenible, sobre las contradicciones inherentes a una a mezclar desarrollo humano con desarrollo sostenible. Y bueno, para ello contamos hoy con Andrés, que en representación de la autoría de este artículo, él es economista, licenciado en la Universidad de Cali de Colombia, que bueno, hablar de la situación actual también sería otro debate aparte, doctor en estudios sobre el desarrollo por la Universidad del País Vasco, por EGOA, el Instituto de Estudios sobre Desarrollo, donde actualmente trabaja, y coordinador en concreto de la Red Española de Estudios sobre Desarrollo. Entonces, Andrés, buenas tardes, coméntanos. ¿Es el desarrollo humano sostenible el marco conceptual adecuado para entender el bienestar de las personas? Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a Laura, a Luisi y a Economistas Sin Fronteras por la invitación para participar en el dossier y por el evento de ahora. Si os parece, voy a compartir la pantalla. ¿Me decís si se ve, por favor? Sí, se ve perfectamente. Vale, perfecto. Bien, vale, pues este sería el contenido de la presentación y el objetivo es explorar, como ya ha comentado Laura, las dificultades, ¿no? de hablar de desarrollo humano sostenible y de una potencial medida de este concepto. Bien, pues en los últimos años el concepto de desarrollo humano sostenible y su posible medida aparecen frecuentemente en diferentes ámbitos, e incluso la propia agenda de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible lo tienen como su sustento teórico. En este marco parecen converger dos marcos conceptuales, ¿no? El desarrollo humano por una parte y el desarrollo sostenible por otra. Pero estos dos marcos tienen orígenes y recorridos muy diferentes. El desarrollo humano más centrado en las problemáticas sociales y el desarrollo sostenible más en las cuestiones ambientales. Por tanto, esa confluencia entre estos dos marcos
no resulta tan sencilla como, como puede parecer a primera vista, ¿no? Además, si bien hay un relativo acuerdo en el marco del desarrollo humano, en el enfoque de desarrollo sostenible, hay un debate al menos desde dos perspectivas, ¿no? La sostenibilidad débil y la sostenibilidad fuerte. Ello hace que el desarrollo humano sostenible sea un marco en disputa y es lo que intentaremos o lo que intentamos analizar en el artículo. Bien, en los debates sobre la conceptualización y medida del desarrollo, como ya se ha venido planteando, se empieza a cuestionar que el crecimiento económico sea equivalente de desarrollo y a la vez este equivalente de bienestar de las personas. El economista indio Amartya Sen fue el iniciador de este nuevo marco a partir de su crítica a la economía convencional del bienestar. Desde ese marco, el foco debería estar en aquello que las personas pueden ser y hacer, y no en aquello que tienen. Esta nueva perspectiva dio origen al enfoque de capacidades. Para tener una vida digna, las personas requieren tener una serie de capacidades que les permita desde satisfacer necesidades básicas como alimentarse, protegerse del frío, educarse, etcétera, a lograr otras más complejas como ejercer derechos políticos o expresarse libremente, por ejemplo. Las capacidades serían, por lo tanto, las potencialidades de poder ser y hacer, y los funcionamientos, las capacidades efectivamente logradas por las personas, como estar educado, estar bien alimentado, etc. Además, para que las personas puedan elegir las capacidades y funcionamientos valiosos para sus vidas, requieren tener libertad para ello. Estas ideas, como sabemos, cristalizaron en el enfoque de desarrollo humano en el seno del PNUD. Bajo estos planteamientos, el bienestar humano sería considerado desde una perspectiva multidimensional, y fue definido como el proceso de ampliación de las capacidades y libertades de las personas, poniéndolas en el centro del análisis. Quizás el mayor logro ha sido la estimación del índice de desarrollo humano, ¿no? A partir del cual se miden tres dimensiones básicas, o digamos tres capacidades: la educación, la salud y la esperanza de vida. La salud a través de la esperanza de vida y el nivel de vida a través del ingreso per cápita. La multidimensionalidad del IDH buscaba contraponerse a la unidimensionalidad del PIB per cápita, como ya se ha comentado. Tanto el desarrollo humano como el índice tuvieron mucha aceptación, tanto en la academia como en el ámbito de la política, por la sencillez del mensaje y su utilidad práctica. Sin embargo, como cualquier otra medida, también ha estado sometido a un amplio debate sobre sus potencialidades y carencias. Pasando al marco del desarrollo sostenible, desde su definición en el informe Brundtland como aquel desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, el desarrollo sostenible ha sido una vía para incorporar la cuestión del uso de recursos naturales y la problemática ambiental en los debates sobre desarrollo, poniendo el acento en la cuestión de la equidad intergeneracional. A partir de ahí, el desarrollo sostenible fue asumido por diferentes instituciones y en diferentes ámbitos. Se han realizado múltiples reinterpretaciones y definiciones del concepto. Esto llevó a que el concepto de desarrollo sostenible se volviera un concepto ambiguo y poco operativo y a veces carente de significado, entre otras cosas porque su enlace con el crecimiento económico seguía siendo muy fuerte. En este contexto, los debates sobre sostenibilidad quizás son un espacio más amplio para intentar dar contenido más concreto al desarrollo sostenible. Nos centraremos en las dos perspectivas de sostenibilidad débil y fuerte. Desde la perspectiva de la sostenibilidad débil, y aquí un poco lo que ha comentado Marga sobre, dinámica de sistemas, aquí un poco más de sistemas, desde esta perspectiva, la economía se considera como un sistema cerrado y autocontenido. Esto es desde la visión, digamos, tradicional de la economía. Los agentes se relacionan a través de flujos monetarios,
los recursos naturales y la naturaleza pueden ser valorados, monetizados y convertidos en un tipo de capital, en otro tipo de capital, capital natural. Los problemas ambientales son aspectos externos al sistema, son tratados como externalidades. Los sistemas ecológicos son los que se adaptan a las leyes económicas, a las leyes del mercado. Desde la perspectiva de la sostenibilidad débil, el desarrollo sostenible se concibe como la expansión del proceso económico de producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de consumo de las personas de manera sostenida. No hay límites y el crecimiento sigue siendo posible. ¿Qué es lo que habría que sostener para las generaciones futuras? Pues, desde esta perspectiva, es la capacidad de producción. Y para que esta sea posible, lo que hay que mantener es el stock de capital que hace posible esa capacidad de producción futura. Y aquí estaría incluido el capital natural. Esto es posible, en esta concepción se asume una perfecta sustituibilidad entre los diferentes tipos de capital. Se puede convertir recursos naturales en fábricas, en maquinarias, etcétera, para aumentar el stock de capital. Desde esta perspectiva se han propuesto diferentes indicadores, como el ahorro genuino o ahorro neto ajustado, que es visto como la variación de ese stock de capital natural. O sea, el ahorro que se genera se invierte en otros tipos de capital y se aumenta el stock de capital. Un ahorro positivo significa situaciones sostenibles desde esta perspectiva y un ahorro negativo significaría situaciones de insostenibilidad. Bajo este esquema, ¿es posible el desarrollo humano? La respuesta es sí. Es posible ya que se pueden ampliar las capacidades de las personas siempre y cuando el stock de capital total aumente o al menos se mantenga constante en el tiempo. Y no hay ningún impedimento para que ello sea así. Tal como se observa en la figura, que representa las observaciones de países, tanto de IDH como ahorro genuino, 1990 y 2015, hay cada vez más países que muestran simultáneamente altos niveles de desarrollo humano y niveles positivos de ahorro genuino. En el cuadrante superior a la derecha sería el cuadrante del desarrollo humano sostenible. Los países de altos ingresos, Europa, Estados Unidos, Australia, Japón, etcétera, son los que están ubicados aquí. Son los que mayor capacidad de ahorro tienen. Sin embargo, desde la perspectiva de la sostenibilidad fuerte, el sistema económico tiene una concepción diferente. La economía es un sistema abierto y está incluido dentro del sistema ecológico. El sistema ecológico es un sistema cerrado materialmente, aunque abierto a la entrada de energía solar. Además, es finito y con límites físicos y ecológicos. Los procesos económicos requieren de la naturaleza energía y materiales, así como servicios para la absorción de emisiones y residuos que se generan en los procesos productivos. Esto se conoce como el metabolismo socioeconómico. El sistema ecológico tiene unas características especiales que mantienen la vida, incluida la vida humana, ¿no? Y a esto se le denomina capital natural crítico. También influyen, como decía Marga, las leyes biofísicas y ecológicas en los sistemas económicos. Desde la perspectiva de la sostenibilidad fuerte, el desarrollo sostenible solo será posible si los requerimientos materiales y energéticos de nuestros sistemas económicos están dentro de los límites biofísicos y ecológicos. Aquí se considera que los diferentes tipos de capital son complementarios y no son sustituibles unos por otros. Se han ideado diferentes herramientas para medir este metabolismo socioeconómico. Nosotros nos centraremos en la huella material. En este marco, el desarrollo humano sostenible sería posible siempre y cuando se respeten los límites ecológicos y el metabolismo social no sobrepase la capacidad de carga de los ecosistemas. Pero de hecho están siendo sobrepasados. En esta gráfica vemos el IDH con este indicador de la huella material, que es un indicador de los requerimientos materiales y energéticos de los países. Hemos asumido un límite, digamos, máximo sostenible de 8 toneladas, por debajo del cual
digamos, los procesos económicos y de consumo, etcétera, serían sostenibles, por encima del cual serían insostenibles. Aquí la fotografía es diferente, porque los países con mayor desarrollo humano tienden a tener altos consumos materiales. El cuadrante de la izquierda superior sería el de desarrollo humano sostenible. Ya vemos que ningún país tiende a ese cuadrante. Entonces, si se quiere hacer la transición hacia ese cuadrante deseado de desarrollo humano sostenible, los requerimientos materiales y energéticos de estos países deberían reducirse, mientras que se deberían fortalecer las capacidades en los países de desarrollo humano medio y bajo, siempre y cuando se respeten los límites ecológicos. Finalmente, espero no haberme excedido mucho del tiempo, unas breves reflexiones, ¿no? La idea del desarrollo humano sostenible, aunque está en muchos documentos de diferentes instituciones, no tiene un marco teórico claramente definido y también está en disputa. En este sentido, resulta difícil pensar en un índice sintético del desarrollo humano sostenible, aunque ya hay estimaciones del mismo, incluido el artículo de Hickel en el propio dossier, dada la amplia problemática ambiental. Además, dada la multidimensionalidad del desarrollo humano sostenible, quizás sea mejor un panel de indicadores, aunque, como ya ha comentado Juan, esto también tiene sus desventajas, ¿no? En caso de optar por un índice sintético, la apuesta debería ser por la sostenibilidad débil, ¿no? Pero si se incluye la sostenibilidad, también cabe la pregunta por qué no se incluyen otro tipo de cuestiones como la desigualdad, el género, etc. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés, por habernos hecho esta exposición tan clara. Ya por el chat la gente está preguntando si luego la podrías compartir. Ya lo comentaremos posteriormente y además nos da pie para aclarar algunas cuestiones en el debate posterior. Así que nada, gracias. Esperamos que luego podamos seguir hablando un poquito más cuando termine Luisi y conectemos con todas las personas participantes. Pues después de esta reflexión sobre el desarrollo humano sostenible, sobre sus contradicciones internas, sobre las propuestas alternativas, para finalizar las intervenciones de hoy, contamos con no solo una de las personas que han aportado una reflexión al dossier con una propuesta de medición alternativa específica, sino además ha coordinado toda la publicación, por lo que tiene esa perspectiva global de todos los artículos y de sus conexiones. Para finalizar, entonces, contamos con Luisa. Luisa es, aparte de miembro de Economistas Sin Fronteras, es la persona que ha impulsado, que ha diseñado, que ha trabajado e investigado en la iniciativa del Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible, que viene a presentarnos esta tarde, una iniciativa liderada tanto por la Coordinadora de Organizaciones de Desarrollo de España como por la Red de Estudios de Desarrollo. Y bueno, pues nada, os dejo con María Luisa Gil Paino para que nos pueda comentar con mayor profundidad este índice alternativo y lo que propone. Así que muchas gracias, Luisi, bienvenida. Gracias. Pues nada, muchas gracias. Pues yo voy a compartir también pantalla porque he preparado una pequeña presentación porque creo que así es como más fácil el poder ver el entender, ¿no? Que es este índice que parece un trabalenguas, ¿no? El nombre. Pero bueno, básicamente, pues nosotros hace ya tiempo una red de organizaciones de desarrollo, la plataforma 2015 y más, ahora como la plataforma desapareció, es una iniciativa que, como comentaba Laura, coordina la coordinadora de ONGs y redes, nos lanzamos pues a hacer esto, ¿no? Siendo conscientes de todas las limitaciones. Algunas de ellas han ido saliendo a lo largo de la tarde, que tienen los índices compuestos, pero sí nos parecía interesante, por todas las razones que ha expuesto Juan, el poder lanzarnos pues, a imaginar, ¿no? Y a construir un índice que estuviese construido desde nuestra perspectiva, ¿no? Decíamos que los indicadores
son importantes, aunque también tienen muchas limitaciones, pero son importantes porque son brújulas y también gafas a través de las cuales vemos el mundo, y a nosotros nos, pues nos apeteció lanzarnos a esta aventura, ¿no? Este índice, con este nombre así tan extraño, lo que trata de hacer es el hacer una evaluación, medir y comparar el desempeño de los países en lo que nosotros llamamos coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Hacemos un ranking de 148 países en función de esto, y con coherencia de políticas para el desarrollo sostenible simplemente nos referimos a evaluar en qué medida los distintos países del mundo, todos los países para los que hemos encontrado datos suficientes, diseñan e implementan sus políticas públicas integrando la perspectiva de desarrollo, desarrollo sostenible, como queramos llamarlo, ¿no? Nosotros en el propio dossier entrecomillábamos este concepto, como mencionaba Laura, pues porque es un concepto muy, muy controvertido, ¿no? Y nosotros hemos diseñado, con todas las limitaciones que tiene eso, qué entendíamos nosotros por desarrollo, ¿no? Y por lo tanto, qué considerábamos que eran unas políticas coherentes con el desarrollo. Básicamente, creíamos creemos que unas políticas coherentes con el desarrollo son aquellas políticas que ponen a las personas en el centro, que integran todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental que nos ha contado Andrés, que tienen en cuenta los efectos que estas políticas tienen no solo dentro del territorio del Estado que las aplica, sino también sobre personas y sobre otros territorios, que ayudan a combatir y a no reproducir la desigualdad de género y que están orientadas a garantizar los derechos humanos para todas las personas, ¿no? Estas son como el enfoque desde el que vamos a analizar todos estos países. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo que hacemos es identificar un grupo de 19 políticas que aparecen ahí en la tabla, que pretenden ser representativas del conjunto de la acción de cualquier gobierno. Veis que son muy, muy, muy diversas, ¿no? Y que hemos agrupado en 5 componentes por temas metodológicos. Tendríamos la política fiscal y financiera en el componente económico, aquellas políticas de carácter más social, luego tendríamos un componente en el que hemos incorporado aquellas políticas que tienen que ver con los derechos humanos, con la paz y la seguridad, con la cooperación y las migraciones, un componente ambiental y un componente productivo donde incorporamos algunas políticas que tienen que ver con temas de infraestructuras y de sectores productivos. Y a través de toda una serie de mecanismos que podemos ver luego si alguno o alguno os interesa en el debate, identificamos 57 indicadores que van a medir tanto aspectos positivos como negativos de estas políticas. Es decir, aspectos que digamos que contribuyen al desarrollo, a esta visión de desarrollo que hemos construido, pues como puede ser la presión fiscal o el gasto en protección social, etcétera, y también aquellos otros indicadores que miden impactos negativos de las políticas sobre esta visión del desarrollo, como puede ser pues la huella ecológica o el grado de militarización de la sociedad. Ahora vamos a ver en más detalle algunos de ellos, ¿vale? Voy a comentar así muy por encima qué indicadores hay o algunos de cómo funcionan estos componentes para que luego cuando llegue un poco a comentaros los principales resultados de la última edición del índice podáis saber de dónde vienen, ¿no? En el componente económico decía, ¿no? Políticas fiscales y financieras, ¿no? Lo que tratamos de evaluar ahí es en qué medida los países cuentan con políticas fiscales sólidas y redistributivas que permitan a los estados recaudar los recursos suficientes para garantizar servicios públicos para universales y de calidad y que combatan la desigualdad, y políticas financieras al servicio de las personas. 5 indicadores, ¿no? En la tabla, en la izquierda, estos que os comentaba que contribuyen de manera positiva, que sería por la presión fiscal y la tasa de variación de Gini antes y después de impuestos y transferencias para ver el potencial redistributivo de las políticas fiscales, y en la parte de variables que penalizan el desarrollo, variables negativas, tendríamos opacidad financiera, sobredimensionamiento del sector bancario y un indicador que trata de medir la brecha de género en el acceso entre hombres y mujeres a las instituciones financieras, ¿no? ¿Cómo funcionaría este componente? Aquí tengo un gráfico en el que comparo
las posiciones de Portugal y las puntuaciones de Portugal y de Luxemburgo en el componente económico. En la parte superior estarían aquellas variables que contribuyen positivamente al desarrollo y en la parte inferior las que penalizan el desarrollo. Vemos cómo, por ejemplo, Portugal y Luxemburgo tendrían puntuaciones muy similares en las variables que contribuyen al desarrollo, ¿de acuerdo? Pero vemos cómo el naranja oscuro, que es el color de Luxemburgo, vemos cómo Luxemburgo tiene puntuaciones más elevadas o peores en las variables que penalizan esta visión de desarrollo, ¿no? Y esto hace que Portugal se sitúe en la posición 18 y que Luxemburgo quede relegado a la posición 85. Algo similar sucedería con el componente global, ¿no? En el que decía que medimos compromiso con la gobernanza democrática y con los derechos humanos, ¿no? Aquí dentro de las variables positivas tendríamos compromisos con distintos tratados internacionales en materia de derechos humanos y contribuciones a algunos organismos de Naciones Unidas, como ONU Mujeres y el PNUMA, y en la parte negativa distintos indicadores que miden el grado de militarización de las sociedades. Y aquí, para que veáis también cómo funciona este componente, comparo la situación de Dinamarca y de Francia, ¿no? Dinamarca ocuparía la mejor posición del ranking. Vemos cómo Dinamarca y Francia tienen puntuaciones también muy similares en las variables que puntúan positivamente, pero vemos, sin embargo, cómo Francia, que aparece en el azul más oscuro, puntúa mucho peor en un indicador que mide su capacidad de armamento nuclear. Esto hace que Dinamarca esté situado en la primera posición y que Francia se encuentre en la 36. También os mencionaba antes componente social y productivo. Estos yo creo que son más intuitivos. El componente social recoge un poco algo similar al índice de desarrollo humano, ¿no? En qué medida hay políticas públicas que garantizan servicios sociales públicos y universales, sistemas de protección, empleo decente, acceso equitativo a las nuevas tecnologías y equidad de género, y un componente productivo que trata de evaluar en qué medida los países cuentan con una dotación adecuada de infraestructuras y sectores productivos, teniendo en cuenta también una perspectiva social y medioambiental. Y por último, habría un componente ambiental, que es el que presenta pues, resultados más disruptivos, ¿no? Es casi el componente social dado la vuelta. Aquí son los países mal llamados en desarrollo los que ocupan las mejores posiciones del ranking, en el que medimos impactos ambientales, apuesta por energías renovables y compromiso con tratados internacionales en materia de medio ambiente, ¿no? El ranking o el índice final se construye como una media de estos cinco componentes. Hay una página web, luego si queréis podemos entrar a verla, donde está toda la información, los datos, tanto los originales como tratados, las fórmulas, etcétera, para que todo el mundo pueda ver y comprobar cómo se ha construido la herramienta, incluso cambiar cosas para ver cómo cambiaría el ranking. Y voy a terminar con tres, creo, conclusiones así muy, muy generales, ¿no? Pero para no alargarme mucho, ¿no? La primera es que en términos generales lo que observamos en el ranking es pues, que la mayor parte de los países, algo que es obvio, ¿no? No diseñan ni ejecutan sus políticas públicas poniendo en el centro las personas, la sostenibilidad y los derechos humanos, ¿no? Vemos aquí un gráfico en el que hemos hecho un análisis del ranking por quintiles y vemos cómo un 76% de los países se encuentran situados con niveles de coherencia muy bajos o medio bajos, ¿no? Y tan solo 9 países estarían situados con mayores niveles de coherencia. Segundo resultado interesante, pues que los mayores desafíos se encuentran en materia medioambiental. Aquí no hay ningún país que alcance una puntuación por encima de 80 puntos y el 93% de los países están por debajo de los 60 puntos, con solo 9 países entre 60 y 80 puntos, ¿no? Y aquí estos desafíos, como comentaba ahora, pues mayores para los países desarrollados que para los países
en desarrollo. Y por último, ¿no? que necesitamos modelos alternativos en todos los lugares del planeta, ¿no? Porque incluso aquellos países que muchas veces utilizamos, ¿no?, nuestro imaginario como modelos a imitar, como pueden ser los países nórdicos, pues tienen también modelos de desarrollo con impactos ambientales muy fuertes, ¿no? Y aquí vemos cómo, por ejemplo, Noruega, que está situado en la posición cuarta del ranking y que tiene puntuaciones muy elevadas en materia de fiscalidad, de finanzas sociales, compromiso con derechos humanos, etcétera, pues tiene apenas 30 puntos en el componente ambiental. Y aquí lo dejo y luego ya, pues cualquier cosa podemos seguir debatiendo ahora en el coloquio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Luisa, por esta presentación tan buena del Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo, sobre todo también teniendo en cuenta que nos encontramos en esta década de acción para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de esta Agenda 2030, que desde la sociedad civil no dejamos de repetir que debe ser analizada desde una perspectiva crítica y sobre todo desde una perspectiva de coherencia de políticas, pues poder contar con una herramienta como esta y además con una web en la que poder trastear como proponías para hacer esas comparaciones y ver cómo se ha llegado a ello, pues no deja de ser de mucha actualidad y de relevancia. Bueno, pues os invito ahora a Marga, Andrés y a ti a conectar la cámara, que ya la tenéis, y a invitar a las personas que están participando a hacernos llegar sus preguntas, sus reflexiones, las aportaciones que deseen hacer. Lo podéis hacer bien por el chat, bien interviniendo, para lo que ahora voy a habilitaros la oportunidad de participar, tanto a través del audio como de la cámara. Y bueno, mientras los animáis y lo vamos haciendo, ya que somos un grupo manejable para hacerlo de esta forma de intervenir personalmente, ahí me gustaría comenzar lanzándoos la pregunta de desde las aportaciones que habéis hecho y de lo que habéis comentado esta tarde, si consideráis que es posible esta forma alternativa de medir el desarrollo en un contexto de promoción de un capitalismo verde y de una serie de medidas que van impulsándose hacia esa vía como una vía de reconstrucción económica y de intervención post-pandemia. Ahí lo dejo y mientras voy habilitando a las personas participantes a que nos acompañen también en directo. ¿Quién se anima a comenzar a responder esta pregunta que os planteo? Bueno, si no se anima nadie, me animo yo. A ver, el capitalismo verde. Bueno, nosotros que analizamos la transición energética desde los límites, tanto biofísicos como pueden ser los fósiles, la disponibilidad de energía fósil o renovable, como también, por ejemplo, la ocupación del territorio, los problemas con bosques o con la alimentación también, que es otra de las cosas que introducimos en nuestros modelos, porque bueno, nuestros modelos son modelos de integración, de evaluación integrada, que integran la economía, términos físicos, tecnológicos, etc. Y bueno, pues también algunos límites sociales. Estamos muy preocupados con esto del capitalismo verde y de que la transición energética se vea solamente como poner paneles fotovoltaicos. Porque en cuanto empiezas a poner todas las cosas en contexto, te das cuenta de que al final nada funciona. Por ejemplo, si intentamos sustituir la gasolina por biocombustibles, pues hace unos años se pensaba que eso podía funcionar, pero ahora vemos que el impacto sobre las selvas es brutal, técnicamente son muy malos,
y han creado un problema social de acceso a los alimentos pues muy dramático para muchos países y también de destrucción de selvas, etc. Ahora viene el tema de nos vamos a salvar con paneles fotovoltaicos y entonces llega que en la provincia de Zamora o muchas de las zonas de la España vaciada están viendo una invasión de proyectos fotovoltaicos que también es un impacto superinvasivo. Y luego decimos que la solución va a ser el coche eléctrico. Entonces, en el coche eléctrico resulta que ahora nos empieza a venir que tenemos problemas con los minerales, porque claro, también algunos de los que hemos estudiado, el tema de las baterías, pues requiere muchos minerales y la Tierra tampoco tiene tantos minerales, sobre todo de algunos críticos, pues como el indio, el galio, el neodimio, el litio. Y eso significa mucha minería, mucha destrucción, que ya no solamente está en Latinoamérica, ya está llegando a Portugal, a España, a Cáceres, bueno, aquí mismo, porque tienes que empezar a meter ya recursos muy malos y minas que se habían cerrado hace muchos años se vuelven a reabrir. O sea que al final nos encontramos límites por todos los lados. Y eso de pensar que la salvación va a ser X tecnología no funciona, porque es que no hay salvación. El día que nos demos cuenta de que no hay salvación, empezaremos a buscar soluciones en otros sitios. Y vuelvo otra vez a lo de siempre, tenemos que tener una mirada global. Si la economía está bien diseñada para satisfacer estas necesidades y para saber que se tiene que mover en un mundo limitado, será capaz de encontrar ese óptimo y ese equilibrio entre naturaleza, sociedad, economía y tecnología. O sea, es un problema de compromisos. Pero si la economía sigue con sus altos vuelos, con sus altas empresas que quieren sacar beneficios millonarios y sus grandes planes de implementación de no sé qué, no sé cuántos, no va a hacer más que meter la misma dinámica en todas las cosas. Y cualquier tecnología va a fallar y cualquier solución va a fallar, porque lo que falla es el espíritu con el cual se están haciendo las cosas o el concepto con el cual se están haciendo las cosas. Y es una cosa, es algo difícil de entender, pero a no ser que hayas estudiado, digamos, el problema así ya en su globalidad, pero es que nosotros, de verdad, después de tantos años de darle vueltas al tema, es la conclusión que encontramos siempre. Tiene que cambiar esa forma de hacer las cosas. Y una vez que cambias la forma de hacer las cosas, ya encuentras soluciones técnicas. Pero lo que no puedes hacer es, el concepto está erróneo y voy a ver qué técnica me lo soluciona, porque las técnicas no hacen milagros. Muchas gracias, Marga. No sé si Andrés quieres comentar algo brevemente a esta pregunta que os lanzaba, porque luego tengo otra para María Luisa. Sí, un poco complementando lo que dice Marga. Claro, capitalismo verde, ¿no? Que da la idea de, bueno, hablando desde la perspectiva de la sostenibilidad débil, ¿no? Vamos a preocuparnos por los problemas ambientales, por los recursos naturales, incorporándolos en, digamos, en nuestro análisis. Pero claro, el fundamento del capitalismo, ¿cuál es? La ganancia, ¿no? Y esto, la ganancia lleva siempre aparejado un mayor crecimiento. Y pues, como bien lo ha explicado Marga, pues sigue generando mayores problemas. Entonces, simplemente capitalismo verde, lavado de cara del sistema y a seguir en lo mismo, vamos. Muchas gracias, Andrés. Todas las personas que queráis intervenir en directo, podéis hacer en la parte inferior derecha, hay un emoticono que pone reacciones y levantar la mano, porque aunque os he intentado habilitar la cámara y el audio a todas, no sé si lo habré conseguido. Por lo tanto, si alguien quiere intervenir, que lo pida y lo vamos haciendo uno a uno. Ahí comenta Miquel, espero un momentito, Miquel, que tenemos dos preguntas en el chat, una en concreto para María Luisa sobre la posibilidad de utilizar el índice de coherencia de políticas para el desarrollo para guiar la política de cooperación internacional en la lógica norte-sur, y otra para todos sobre qué opináis sobre la propuesta de economía de rosquilla diseñó o que propuso Kate Raworth sobre su teoría del donut. Así que si queréis intervenir brevemente y luego damos paso a una pregunta de Miquel Echevarría que ha levantado la mano. María Luisa. Vale, pues empiezo yo, ¿no? El tema de la cooperación, nosotros los que estuvimos sobre todo, bueno, y ahora también, ¿no?, vinculados con esta herramienta, todos procedemos un poco del mundillo de la cooperación, ¿no? Y éramos muy conscientes
de las limitaciones que tiene la cooperación, como pasa un poco como con el capitalismo verde, ¿no? Que no es una solución en sí misma. Y por eso estuvimos debatiendo mucho sobre si incorporar o no la política de cooperación, porque además es una política en la que los países se sitúan de manera muy asimétrica, entonces era muy, muy difícil, ¿no? de evaluar, porque también creemos que la ayuda no lo es todo y porque creemos que en realidad lo que hay que transformar es nuestro modelo de desarrollo y, como decía Marga, nuestra economía, ¿no? Poner en el centro cosas que no sean solo el crecimiento económico. Y sí creemos que en este sentido el índice sí puede ayudar, pero no a los procesos de cooperación, sino también a que transformemos la visión que nosotros tenemos de la política de cooperación, ¿no? Y el cómo trabajar en este ámbito, ¿no? Nosotros creíamos que el índice podía ser una herramienta que nos ayudase a entender también o a romper con esa lógica de países desarrollados y países en desarrollo, ¿no? De ese foco en que la política de ayuda es que es una política accesoria y que de poco sirve tener una política de cooperación relativamente potente si luego tienes un montón de políticas que lo que hacen es perjudicar el bienestar de otras sociedades, o tienes unas políticas fiscales muy agresivas que extraen, ¿no? o sustraen o roban recursos a otros países, si tienes unas políticas de migraciones pues como las que estamos viendo estos días en las noticias, si tienes unas políticas de género que hacen muy difícil la vida de las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces creemos pues, que lo importante es el transformar la mirada y ponerlas en el conjunto de las políticas públicas y no únicamente en estos procesos de cooperación. Creo que queda bastante clara la reflexión. Y bueno, Marga, Andrés, ¿queréis comentar la pregunta que hacía Mayalen sobre vuestra opinión sobre la teoría del donut o esta economía de rosquilla propuesta por Kate Raworth? Andrés, adelante. Vale. Vale, pues yo creo que es una de tantas propuestas que recogen, ¿no? esa digamos, crítica a los procesos de desarrollo, digamos, planteando un nivel mínimo de vida digno, que digamos sería el círculo interior de la rosquilla, que también desde la perspectiva, digamos, del desarrollo humano, pues se ha planteado, ¿no? ¿Cuál es el nivel mínimo de capacidades que debe tener una persona o las personas para tener una vida que sea valorable, ¿no? Pues yo creo que desde esa perspectiva, pues plantear estos mínimos como un suelo básico a partir del cual las personas puedan desarrollar, tener una calidad de vida. Y luego el círculo exterior, digamos, los de la rosquilla, pues viene a plantear toda la discusión sobre los límites planetarios. Desde la perspectiva también de la economía ecológica, ¿no? Que se ha planteado pues, las cuestiones de escala del metabolismo socioeconómico que no deben sobrepasar esos límites naturales. Y pues entre esos dos límites pues, debería estar un poco, o deberíamos tender como sociedad, ¿no? Para no sobrepasar o no agravar los problemas ecológicos que vayan en contra mismo de la propia calidad de vida de las personas. Gracias, Andrés. Marga, ¿quieres comentar algo? Bueno, sí, bueno, solo muy brevemente. A mí me gusta la idea, no la conozco en profundidad, pero me gusta mucho porque es un compromiso. Y yo creo que los problemas ambientales tendemos a verlos como buenos o malos, ¿no? Yo qué sé, si es bueno el coche eléctrico o es malo el coche eléctrico, por ejemplo. Y no es que sean buenos o malos, sino que es el cuántos coches eléctricos, cuál es el equilibrio entre lo que extraes, lo que consumes, lo que repones. Ese es el problema de la ecología. No es un problema lógico, sino es un problema dinámico, es un problema de equilibrios.
Y esto de la teoría del donus pues incide en ese tema del equilibrio, el consenso entre lo que tienes que coger de la tierra porque tienes que vivir y lo que no debes porque deterioras demasiado tu hábitat. Y entonces, bueno, pues es interesante que introduzcamos esos equilibrios. Gracias, Marga. Miquel Echevarría se anima a hacer una intervención, así que, Miquel, adelante. Muchas gracias. Bueno, primero felicitaros a Economistas Sin Fronteras y agradeceros estas charlas que nos dais, esta organización que hacéis y además, bueno, aparte de editar la revista y luego explicarlas, ¿no? He estado también en algunas anteriores y me parecen muy interesantes esta exposición que hacéis. Y luego agradecer también a los ponentes porque, bueno, pues ha sido muy interesante este tema, ¿no? Y a nivel de pregunta, yo le haría, pues igual a Juan Gimeno, si está disponible, por ejemplo, del tema del PIB, que ya incluso hace muchos decenios, hasta yo creo que era el mismo Kennedy, dijo que el PIB medía muchas cosas menos aquellas que merecían la pena en la vida. Y ya ha pasado mucho tiempo, seguimos todos pensando lo mismo, que eso no sirve para medir muchas cosas, que son contradictorias además las sumas esas que hace de mediciones, y sin embargo es el indicador que se usa. Quizá porque sea más simple, no se ve, otros son más complejos, llegar a más complejos quizá haya que llegar a acuerdos y es más complicado, pero ¿por qué no hay forma de tener otros indicadores que realmente sirvan para medir el bienestar y el crecimiento y demás de una forma más racional? Y otra, digamos, pues, otra pregunta ligada con esta sería, teniendo en cuenta que por lo que sea eso no se está consiguiendo, ¿cuándo estimáis, vosotros que estáis un poco con este tema en candelero, cuándo estimáis que pueda ocurrir que tengamos indicadores que nos sirvan un poco más para saber dónde estamos? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miquel, por atreverte a romper el hielo y, bueno, gracias por ese reconocimiento, pero sobre todo, de verdad, muchas gracias a las personas que desinteresadamente colaboran en la edición de esta publicación, que son quienes aportan sus artículos para que se pueda realizar, como para quienes hacen la coordinación en el Consejo Editorial, como para quienes permiten financiar la... A ver, que voy a silenciar, a desactivar el audio aquí, que alguien que se está oyendo, como quien nos permite financieramente hacer las labores de edición gráfica, de traducción y, como no, de colaborar en su difusión como el Colegio de Economistas. Os pediría, como hay muchas intervenciones y preguntas en cola en el chat, que si queréis responder o reflexionar a algo de lo que ha comentado Miquel, porque Juan Jiménez no puede estar ya con nosotros porque ha tenido un accidente ayer y se encontraba bastante mal, que solo una de las tres personas, María Luisa, Marga o Andrés, comentéis algo si queréis, ¿vale? Para poder dar paso al resto de personas. Muy interesante la reflexión, Miquel, y muy, muy pertinente. María Luisa, Marga, Andrés, ¿algunos animáis a comentar algo? ¿No? Yo creo que es que lo has dicho tú todo, Miquel, que ya en tu propia reflexión yo estaba... Yo comparto la misma inquietud. Claro, en tu pregunta ya estaba la pregunta y la respuesta, y por lo tanto quizás ya lo has comentado tú todo, y yo creo que estamos todos de acuerdo con lo que planteas, ¿verdad, Andrés? Sí, efectivamente. Como economistas siempre pues, tenemos en la cabeza el PIB y el crecimiento, ¿no? Pero desde hace muchos años venimos viendo esa crítica a este indicador, ¿no? Pero el indicador sigue, aparecen los periódicos, el crecimiento, no sé. Claro, yo no me atrevo a decir cuándo se dejará de utilizar este indicador, porque comparto la misma inquietud, ¿eh? No lo sé. Sí, de hecho, una de las intervenciones de... perdona, Luisi, que una de las intervenciones del chat de María Ángeles precisamente va en la misma línea de lo que comentaba Miquel, que vale, de acuerdo, pero ahora, ¿cómo seguimos? ¿Cuándo se va
a cambiar los indicadores de medición, cuándo vamos a cambiar nuestra definición de desarrollo, un poco en línea con lo que comentaba Miquel y lo que comentaba en contrarrespuesta Andrés. Así que otra de las reflexiones que hay en el chat, que hay muchas, voy a intentar ser concisa, es cómo creéis que pueden tener, si hay una forma de tener claridad sobre el impacto que pueden tener en las alternativas del desarrollo, las alternativas económicas que se están proponiendo, como pueden ser la economía social o otro tipo de economías heterodoxas. Lo dejo y voy diciendo también, dejando otra, ¿qué opinión tenéis sobre el índice de pobreza multidimensional elaborado por la Universidad de Oxford? Creo recordar que se comentaba en el chat. Sí, que de todas formas ya Juan Jimeno mencionó un índice, no tengo el conocimiento técnico de si es muy parecido o no, pero mencionó el índice AROPE, que precisamente es un índice que va más allá de la pobreza, que mide la situación de riesgo de exclusión social, teniendo en cuenta múltiples indicadores como no solo la renta per cápita, sino el acceso a la vivienda, el acceso a posibilidades de participación, etcétera. Y por lo tanto, para continuar el debate, os dejo ahí esas dos reflexiones para quien quiera hacer eco de ellas. Una, el índice de pobreza multidimensional de Oxford, otro, la forma de medir ese impacto en el desarrollo alternativo de esas otras propuestas de economía. ¿Alguna se anima a comentarlo? Madre, es que es un montón de cosas que nos, bueno, yo digo así, van a sonar todo generalidades, ¿no? Porque en realidad yo creo que, vamos, yo no tengo soluciones, ¿no? Pero bueno, por eso también está aquí, está bien que estemos aquí para compartir cosas, ¿no? Porque en relación con lo que comentaba Miquel antes, ¿no? Que no le respondíamos porque nos hemos quedado así, porque es verdad que son cuestiones muy, muy complejas, ¿no? En realidad antes hablábamos, ¿no? Juan y tú, creo, Laura, cuando en la presentación hablábamos de los indicadores como brújulas y también como gafas, pero claro, los indicadores hegemónicos también son reflejos de qué es lo que mueve nuestras sociedades, ¿no? De cuáles son los objetivos que perseguimos como sociedad. Y la realidad es, pues, que vivimos en un sistema capitalista en el que el objetivo principal, pues, es el crecimiento económico, para generar beneficio, ¿no? Y claro, y detrás de todo eso, pues, hay unas determinadas relaciones de poder. Entonces, pues, para transformar los indicadores, pues también hay que transformar todo eso, ¿no? Porque el que el PIB sea el indicador hegemónico, como hemos podido ver hoy, no tiene que ver con que no haya alternativas, ¿no? Con que no haya capacidad para diseñar indicadores diferentes, con que, pues, tiene que ver, pues, con, como comentaba Marga antes, ¿no? Con que, pues, lo que está en el centro, ¿no? Y es lo que está en el centro. Nosotros en Economistas también por eso trabajamos, ¿no? Para, tratando de contribuir, pues, a transformar la economía, pues, conscientes de las dificultades, ¿no? De lo difícil que es, pero tratando de imaginar, pues, otras formas de funcionar. Y en este sentido, pues, todas las iniciativas pueden aportar cosas interesantes, ¿no? La economía social y solidaria también, no solo para las personas que forman parte de ella y que pueden vivir sus vidas, malvivir a veces, ¿no? De acuerdo con otros criterios, trabajando en espacios y con gente de otra manera, sino también, pues, para demostrar que también a pequeña escala y con muchas limitaciones, porque al final lo estructural nos condiciona mucho, ¿no? A todas nuestras vidas, y el propio funcionamiento de las alternativas está muy limitado por las estructuras en las que tienen que desarrollarse, pero también nos demuestran que hay otras formas de hacer las cosas. Y ya no sé qué más comentar, no sé si se me ha quedado alguna cosa. Gracias. Yo también quería comentar algo, aunque solo estoy de moderadora, pero es que me cuesta mucho estar aquí con la boca cerrada, sobre todo cuando me gusta tanto hablar y participar también, así que me permití
unirme. Claro, es que precisamente de lo que se trata también es de visibilizar la contradicción del capitalismo como sistema económico, porque por una parte, si el capitalismo no se expande, el sistema colapsa y todos tenemos miedo a ese colapso, pero si se sigue expandiendo, la humanidad colapsa porque a nivel de desigualdad y a nivel de sostenibilidad ambiental tampoco podemos permitirlo. Entonces, yo creo que precisamente el impacto que tienen la propuesta de economías alternativas, la propuesta de mediciones alternativas del desarrollo y la propia reconceptualización del término es poder avanzar hacia propuestas heterogéneas que nos permitan hacer una transición. Porque creo que muchas veces también dentro del ámbito de las personas, organizaciones que trabajamos por alternativas, se ha propuesto una dicotomía entre transición o ruptura. Y claro, es muy complicado pedirle a la sociedad, pedirle a la gente que haga esa ruptura con el sistema económico que no genera más que caos o más que incertidumbre si no sabemos hacia qué vamos a transicionar. Entonces, precisamente esa posibilidad de tener claro que este sistema no funciona, que si no se expande, colapsa, pero que si se expande, colapsamos nosotros, y ver cómo vamos construyendo otra narrativa, otra argumentación, poner en foco otras prioridades. Por ejemplo, ahora mismo aquí en Euskadi se está en plena promoción de la campaña por la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular para la Renta Básica, que era hace un tiempo, creo que una ambición, el hecho de que pudiera posicionarse en un debate político con todo el Parlamento. Pues posiblemente la renta básica no sea la solución a todo lo que habéis estado hablando esta tarde, pero es una de las piezas más de un puzzle, ¿no?, que pueden permitir esa transición, o al menos así es como yo lo veo y como me gusta también trasladarlo y que me lo trasladen. Había una intervención también que, por alusiones a Andrés, no sé si quieres o no, por ser de un paisano, comenta una persona de Colombia que precisamente considera que en países como Colombia o países en vías de desarrollo, que esta agenda o estos debates no son tan conocidos y que quizás las preocupaciones son otras por una necesidad más prioritaria o percibida así de acceso a cubrir las necesidades básicas, y que cómo se puede o cómo se incorpora esto en estas necesidades de otros países que pueden tener otras prioridades y que además con sus propias prioridades pueden impactar también negativamente en la sostenibilidad. Y creo que Marga también quiere hacer reflexión sobre esto, que bueno, la pregunta me iba dirigida a Andrés, la he dirigido yo por similitudes, pero podéis responder por supuesto los dos. Vale, perfecto. Efectivamente, bueno, la agenda de temas que se tratan, hablo de Colombia, ¿no? Bueno, pues serían otros, ¿no? Porque allí sí todavía está el tema de que hay que hacer que la gente alcance un cierto nivel de vida mínimo, entonces es necesario el crecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que los temas sí que están presentes. De hecho, conozco pues gente que trabaja en estas cuestiones, ¿no?, de la sostenibilidad. Lo que pasa que a lo mejor están son tratados desde una perspectiva diferente, ¿no? Por ejemplo, el tema del metabolismo socioeconómico es tratado desde la ecología política, ¿no? Porque es allí en estos países donde se realizan las extracciones de materiales y energía que luego pues son traídos a Europa, Estados Unidos, etcétera, y se generan conflictos ambientales. Claro, entonces estas cuestiones creo que también están presentes allí, aunque desde otra perspectiva, digamos así. No sé si había una pregunta sobre el índice de pobreza multidimensional.
Sí, pero creo que Marga quería comentar también a esta pregunta específica que tú también estás comentando, así que finalizamos, si os parece, y luego hacemos, te vuelvo a dar paso a ti para el índice de pobreza multidimensional. Perfecto. Vale, gracias. Sí, bueno, yo había visto la pregunta en el chat de Colombia y me gustaría pues también hacer una aportación. Y también tiene que ver con esto que se ha comentado antes de cómo empezamos. O cómo hacemos que por fin se cambie de mentalidad o de visión. A mí me parece que hay una cosa muy importante que tenemos que cambiar. O sea, los límites ya han llegado. No tenemos que ser buenos con la biosfera para cuidar el planeta. Es que los límites energéticos, los límites técnicos, están ya haciendo que nuestra economía no funcione y que no podamos crecer. O sea, no es que no queremos crecer porque vamos a ser buenos, no, es que no podemos crecer. Y claro, hay mucha gente que desde el sur o desde las clases más las clases sociales más bajas o las rentas más bajas siempre dicen, claro, ¿cómo vamos a decrecer si tenemos que tener una calidad de vida para las personas? Sí, pero es que la biosfera no negocia. O sea, la energía se agota y a los kilovatios les da lo mismo si hay justicia social o si es justo para los pobres del planeta. Es que les da lo mismo, los pozos de petróleo se agotan, punto. Y ya se están agotando. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos una economía global que cada vez tiene fuentes energéticas de peor calidad. Está bajando la tasa de retorno energético, lleva ya varios años bajando. Los petróleos que se extraen llevan 10 años siendo ya unos petróleos chatarra, o sea, ya una rentabilidad muy pequeña. Las tierras fértiles están a la baja, cada vez es más difícil todo. Además, el número de personas aumenta y nuestros deseos pues también todavía siguen aumentando, ¿no? O el de muchas personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que al final alguien tiene que decrecer. ¿Y quién decrece? Normalmente los más pobres, los más débiles, los países que tienen menos capacidad de influir políticamente en la geopolítica. Así que deberían ser los países más pobres y los países menos poderosos los más interesados en decrecer, en que decrezcamos todos, claro, evidentemente, porque alguien tiene que decrecer. Y si no decrecen los de arriba, pues decrecerán los de abajo. Y si además todos los que estamos abajo o en medio queremos sostener ese crecimiento, pues ¿quién se quedará el crecimiento? El más poderoso. O sea, que es que esto es una suma cero. Debemos olvidarnos de que esto crece. Esto ya ha dejado de crecer porque hemos estado durante unos años creciendo a base de los recursos fósiles, de deteriorar capital natural, etcétera. Pero es que eso ya se está acabando y en muchos casos ya se ha acabado. El capital natural ya no crece y ahora lo que hacemos es comernos los unos a los otros, el pastel. Así que vamos a cambiar el chip, vamos a darnos cuenta de que esto es más duro de lo que nos pensábamos y a partir de ahí, ¿cómo convencemos a la gente para que cambie? Pues porque es que se acabó, punto, se acabó la fiesta. Ya no es cuestión de que si cojo un indicador o otro, es que hay que hacerlo. No sé. Pues así es, Marga, aunque como comenta José Ángel Moreno en el chat, que hasta que no haya un colapso inminente, seguiremos un poco posponiéndolo porque evidentemente los intereses económicos pues son los que marcan un poco la gobernanza. Hay una intervención ahora que hay muchas que no estoy atendiendo, no porque no sean fundamentales, sino porque son tan globales y requieren de una fórmula tan magistral que no quiero poner en el compromiso a nuestras invitadas, ya que hablan del rol de los gobiernos frente al rol de las ONGs, cuál es la fórmula realmente para hacer el cambio, si la economía, la política, la participación ciudadana, apuntes que os dejo por si luego de conclusión queréis comentarlo. Parece que Andrés quería hacer un breve comentario sobre ese índice de pobreza multidimensional que se preguntaba o quizás ya lo consideras comentado, Andrés, y si no hago la última reflexión que acaba de entrar en el chat. Brevemente, ¿no? Sin haber trabajado mucho el índice, pues conozco que esta propuesta viene, digamos, en el marco del desarrollo humano, ¿no? Que mira el bienestar o calidad de vida de las personas de una manera
más multidimensional que la unidimensionalidad del PIB, ¿no? Que solo medía, digamos, la faceta monetaria. Claro, entonces, como índice de pobreza, va más allá de poner un mínimo monetario por debajo del cual la gente es considerada pobre, ¿no? Entonces se mira en diferentes dimensiones. Claro, es un aporte adicional a esa medida de pobreza, desde luego que sí. Y hasta ahí puedo leer, porque no he trabajado el índice, vamos. Gracias, Andrés. Termino con dos reflexiones a grandes rasgos, por si no entran más preguntas, y para ir finalizando, queréis hacer una pequeña un guinda, broche, colofón a este coloquio sobre las reflexiones que nos traslada, y si no, pues lo deriváis hacia donde queráis, como hacemos muchas veces, que es la siguiente. Por una parte, alguien plantea que la propuesta del decrecimiento se sustenta sobre el hecho de que haya desigualdad global, que me imagino que quiere hacer referencia a las propuestas decrecentistas absolutas, es decir, que todos los países del mundo decrezcan con independencia de los niveles de desarrollo del que partan, no de las que proponen un ritmo diferente en función de qué estadio de bienestar se haya logrado, pero no sé muy bien a qué se puede referir, pero bueno, afirma que la propuesta de crecimiento se basa o se sustenta en esa desigualdad global. Y hay otra intervención que dice si los índices o reconceptualizaciones que planteáis pueden ya insertarse, pueden trabajarse dentro del sistema tal como es, o si primero hay que cambiar algún mecanismo básico del funcionamiento del sistema antes de poder siquiera operar o trabajar con estas propuestas. Entonces, con estas dos reflexiones macro, os dejo para que finalicéis vuestra despedida o si queréis aportar alguna conclusión final a esta sesión, y luego ya os despido yo a todas. ¿Marga? Bueno, vale. a ver, el decrecimiento, que si se basa en la desigualdad, no, o sea, vamos a ver. Hay dos formas de ver el decrecimiento. El decrecimiento para mí es un hecho. Punto. Es un hecho que tiene que ver con la naturaleza, con la física, con la biología, y se mide en términos físicos. Y no es ni justo ni injusto, es. El decrecimiento es, punto. Y va a tener este ritmo, tiene estos límites, etc. Y luego, nosotros como seres humanos podemos buscar un buen decrecimiento o un mal decrecimiento. Si no hacemos nada, vamos camino de un mal decrecimiento o de un decrecimiento catastrófico. Desigual, injusto, violento, etcétera, etcétera, etcétera. Y si introducimos más igualdad, pues iremos a un decrecimiento más justo. O si introducimos medidas políticas que intentan hacerlo pues, más suave, menos violento, etcétera, etcétera. Pero el decrecimiento no se sustenta en la desigualdad. El decrecimiento se sustenta en los kilojulios y en las leyes de la física, punto. Ahora, otra cosa es lo que nosotros sepamos hacer con ese crecimiento. Y luego, también se ha hablado, bueno, por lo menos ha aparecido mucho en el chat, el tema de los mecanismos, el de si hay suficiente poder político para imponer estas cosas, etcétera, etcétera. Yo creo que muchas veces la izquierda ha intentado cambiar la economía con la política. Y yo creo que la economía tiene muchos mecanismos de estos de los que os hablaba, lazos de realimentación que tienden a que el sistema no se mueva, que sea hiperestable, lazos de realimentación de los otros, ¿no? Bueno, porque nosotros en dinámica de sistemas hablamos de dos, unos que conducen a la estabilidad y otros a la inestabilidad. También hay lazos que conducen a la inestabilidad y hacen que no podamos dejar de crecer, por ejemplo. Todos esos lazos yo creo que se deberían estudiar con más cuidado para buscar esos mecanismos palanca que rompen el sistema
esos mecanismos que lo dinamitan o esos mecanismos que lo están haciendo hiperestable, romperlos. Y ahí sí que os animaría a que estudiaseis un poco dinámica de sistemas o que se estudie más la economía bajo este paradigma, porque bueno, pues igual no es cuestión solo de poder político, sino de cambiar ciertas cosas que son claves, que la gente se convenza de la importancia de exigir ciertas cosas que son claves, no solamente la política desde arriba, sino la sociedad. Y también, bueno, pues que la economía se dé cuenta, el mundo de la economía se dé cuenta de que esto no puede seguir así, que yo creo que se están empezando a dar cuenta, y que también apunte a esos mecanismos que son claves para una supervivencia planetaria un poquito menos dura, ¿no? Muchas gracias, Marga, por tu participación esta tarde. Andrés, ¿quieres comentar algo para finalizar? Y que estaba entrando otra aportación sobre los negacionistas como fuente para dinamitar las propuestas de crecimiento. Bueno, es cierto que hoy en día queda poco negacionista oficial, o al menos en el ámbito de declaración, pero cuando entra en juego la inversión económica que supone ser afirmativo por oposición al negacionismo, ahí creo que sí que hay negacionistas por doquier, por no decir la mayoría. Andrés, ¿nos comentas algo para finalizar? El audio, Andrés, el audio. Perdona. Un poco en línea con lo que ha venido comentando Marga, ¿no? Que bueno, la cuestión de digamos, las transiciones hacia otros modelos alternativos no son solo tecnológicas, o mejor dicho, son más que tecnológicas. Debería haber un cambio social, cultural, y para intentar, digamos, descentrar esa idea del crecimiento ilimitado, la confianza en absoluta desde una perspectiva de sostenibilidad en la tecnología. Y aquí un poco comentando con lo que si el decrecimiento es justo o no. Claro, aquí, bueno, la discusión sería un poco también un poco ética, ¿no? Digamos, desde el norte global estamos dispuestos a pedirle a alguna persona de un país del sur que decrezca si incluso a veces no cubre sus necesidades básicas, digamos, digo, en términos de requerimientos materiales o energéticos. Pues yo creo que ahí está un poco también la discusión. Es que ricasco, Andrés, y para finalizar, María Luisa, coordinadora de este dossier, ¿nos haces alguna reflexión final para finalizar esta sesión de hoy? No, en línea con la pregunta que nos lanzabas, ¿no? Que lanzaba también el compañero, que yo creo que es un poco que ha salido muchas veces, ¿no? Es también lo que hablaba José Ángel en el chat, lo que nos comentaba también Miquel, ¿no? La dificultad de implementar nuevos indicadores desde perspectivas alternativas en el sistema económico capitalista, ¿no? Y vinculándolo también con lo que han comentado Marga y antes, ¿no? Que para contribuir a transformar las cosas, pues hace falta cambios desde múltiples espacios, desde múltiples perspectivas también, ¿no? Comentaba antes los cambios en las relaciones de poder, también lo que comentaban, cambios culturales, y en este sentido, pues aunque es verdad que no creo que mañana vaya a haber un indicador súper alternativo y que todas las políticas públicas vayan a estar orientadas a conseguir funcionar desde nuevas formas, pero sí podemos contribuir a construir nuevas narrativas, ¿no? que pongan el foco en los valores, en los elementos que nos parecen importantes, en cómo nos gustaría que funcionara el mundo, y esto es una cosa más, ¿no? Me surgía un poco también, se me lo vinculaba también, o sea, así como que se me unió en la cabeza con los debates que comentabas tú también antes, Laura, sobre la Agenda 2030, ¿no?
cuando surgió la nueva agenda de desarrollo, todo era de, pero ¿queremos la agenda o no queremos la agenda, ¿no? Y desde diferentes organizaciones también decíamos pues, que igual el planteamiento no es sí o no, sino cómo poder utilizar la agenda para poder acercarla a las luchas y a las transformaciones que consideramos que es necesario realizar. Es una agenda contradictoria, decimos que hay muchas agendas 2030, ¿no? Desde una agenda más neoliberal hasta agendas más transformadoras, algunas reivindicaciones, no todas, porque es una agenda que también defiende el crecimiento económico, pero están reflejadas ahí. Entonces yo creo que es utilizar todos los mecanismos que podamos para ponerlos al servicio del tipo de sociedad o de desarrollo que defendemos. Muchas gracias, María Luisa. Muchas gracias a Marga, a Andrés, a Juan, que nos acompañó y se tuvo que ir. Y, por supuesto, a todas las personas que nos han acompañado hoy en este coloquio. Ha sido muy agradable compartir la tarde con todas y sobre todo, bueno, pues poder reflexionar sobre estos temas con alguien que esté interesado en ello. Me despido y dejo simplemente un apunte para la reflexión. ¿Cómo se van a plasmar todas las cuestiones incorporadas en los ejes prioritarios de los fondos Next Generation de la Unión Europea en estas cuestiones que estamos hablando? Porque precisamente uno de los temas que siempre decimos que se invisibiliza porque no pasa por el mercado, al no estar reflejada en una expresión monetaria y que por lo tanto no computa en el Producto Interior Bruto, precisamente cómo se instrumentalizará ahora toda esta apuesta por los cuidados que priorizan estos fondos, se incorporarán de una forma que se pueda computar en el Producto Interior Bruto, pues seguro que sí, o al menos esa es la inquietud que yo tengo, y veremos si eso en qué luego supone como avance para implementar todas estas propuestas alternativas. Sin más, nos despedimos. Muchas gracias a todas y nada, nos vemos en la próxima ocasión. ¿De acuerdo? Buenas tardes y que estéis bien. Chao, hasta chao. Pronto. Gracias.